Es el tema que le tiene más preocupada a Susana Díaz. Sí, el seguro. Los seguros de boda en caso de cancelaciones imprevistas, que son una solución por si te dejan plantado en el altar. Neus Molina es una aseguradora que se dedica a este trabajo por si surge cualquier tipo de inconveniente. Buenas tardes, Neus. Buenas tardes, Ana Rosa. Encantada Pero de charlar contigo. ¿Qué cubre el seguro? ¿El psicólogo de la novia o solo el convite? Bueno, de hecho hay dos seguros para bodas. Uno, el de responsabilidad civil de los novios, y otro, el seguro de cancelación de la boda. Ya. Y este tipo de seguros, pues la verdad es que lo suelen contratar bastantes novios. Ya. ¿Y qué te cubre? Pues si cancelas por lo que sea, o una enfermedad, por lo que sea. Por resumirlo de una forma rápida, te diré que lo que cubres son los gastos fijos no recuperables que perderían en caso de que la boda tuviera que ser cancelada, interrumpida o aplazada por fenómenos atmosféricos, lluvia, viento, incomparecencia de los actuantes, que no son los novios los actuantes, y otras causas. Pero si me vas Oye, Neus, ¿y tú has visto muchas veces esto que hoy, de lo que estamos hablando hoy, que de una hora antes o dos horas antes el novio llama a la novia y dice, se acabó, que no me caso? Afortunadamente no lo he visto, pero lamentablemente los novios a la fuga no están cubiertos en este seguro para bodas. Ah, no. No. Oh. Oh. Así que igualmente bueno, no. Bueno, suponiendo que hayan hecho seguro, ¿no? Susana. Pero tú imagínate el coste de una boda, porque una boda es... 500 invitados, además. 500 invitados, el restaurante, la iglesia, las flores, los trajes... Una barbaridad. Sí. Hoteles... Bueno, 50, pero supongo 000, que lo más, 000, doloroso, 000. Lo más doloroso para los dos es la ruptura, porque habrá un motivo. Y habrá un motivo de peso, un motivo fuerte para que no se celebre esta boda. Que lo sabe el cordobés. Boda. Es el único el cordobés, que lo sabe. Dilo. A mí me han metido en un lío. Oye, ¿cuánto vale asegurar una boda, por si acaso? Pues el precio depende de las coberturas que se quiera contratar, porque se pueden contratar diferentes coberturas, pero el precio mínimo, digamos, que es de 150 euros. Uy, pues hoy al final te sale bien, 150 euros, porque ¿cuánto puede costar una celebración de 500 invitados? Pero no cubren el hecho de que uno de los dos se marche, ha dicho. No, porque dice que eso no es lo habitual. Ya. No es lo habitual. Pero que... Lo hemos visto en la boda de mi mejor amigo, novia la fuga, pero aquí no. No, la verdad. Es que yo desde ayer no me hablan de otra cosa. Bueno, Neus, muchísimas gracias. Y nada, ya saben ustedes que hay seguro para todo, pero también para... Ana Rosa, una cosa, díganle, con los detalles que nos ha dado la compañera desde Jerez, ha dicho que ella estaba en casa de sus padres, en Jerez, y él se había ido a Sevilla, al piso, a la casa que compartían los dos. O sea, ¿vivían juntos? Sí, desde hace 10 años.